Hello again, my dear clown enjoyers, and this time the video is different. I will be cooperating with someone unexpected that has 3 months playing Tarkov and turned out to be one bloodthirsty chat. Yes, that chat is my brother, and now he's the kind of PMC who wants to do missions. Bleh. So I taught him the way of the rat, and I decided to help him out on some Punisher missions, so this is what happened. And side note, this video I will be talking my mother language, and not to worry, I will put some English subtitles on it, rest assured. Maybe you learned one or two Spanish curse words. Anyway, enjoy the video. Sí, allá arriba en la montaña puedes ver lo que sea. Puedes ver toda la extracción, no hay problema. Ojo, ahí viene uno. ¿Dónde? No lo veo. ¿A dónde con tanta prisa, caballero? ¿Lo mataste? Sí, nada más era uno, está muerto. No lo pudiste ver desde tu ángulo, no hay problema. A ver, voy a ver lo que trae a nuestro amiguito. Órale, yo no veo nada, ahí te cuido. Tú ve. Ah, mira, trae un buen sniper, lo puedes usar tú. Te lo puedo dejar a ti, tú que usas esas cosas. Se ve muy vacío, como que no hay nadie hoy. Sí, no se han escuchado ni disparos, ¿eh? Posiblemente tengamos una raid muerta. Clásico cliente con fobia al loot. Espera. Hay alguien al lado de mí. Me voy a mover muy, pero muy cuidadosamente. ¿Dónde viene? ¿Bajando la montaña o dónde? Tengo un sniper. Le voy a esperar a ver si lo mato. Pues si tú no lo matas, tiene que pasar por acá. Y por acá no va a pasar, así que no hay descuida. Se está escapando. Pues, ¿qué esperas? ¡Dispárale! ¡Pobrecito chillo! Le disparé, pero sigue corriendo. Uy, se ve medio jugoso, ¿eh? ¿Lo mataste? Muerto, ya. A ver, ¿qué trae? ¡Uy, es un chonker! Tiene un sniper. Ven a ver esto. Déjame ese sniper, por favor. Pues ven acá y llévatelo, ahí se lo dejo. Sí, era un Chad, hermanito. Híjole, pobrecito, ni modo. Ahí te dejé el sniper, recógelo, güey. Sí, ese te regala el sniper, pero ese no lo venden en el Flea, así que si lo pierdes para siempre, ¿eh? Sí, ese sniper será a mi rack de armas. Ya vámonos, ¿no? ¿O tú cómo ves? ¿Qué piensas? Déjame, llevo lo del otro tipo y ahorita nos vamos. Espérate tantito. Ten, llévate la mochilota, es tuya. ¡A huevo! Misión cumplida, muchachos, vámonos de aquí. Y así es como se gana dinero en Tarkov, hermanito. Sí, es asqueroso. Sí, lo sé, qué asco, pero ni modos, tiene que hacer. Más o menos por acá, ¿cuántos PMCs tienes? Ya te dije, este spot es o llega el más chonker de la partida o no llega nadie. Es un 50-50, así que... Me gustan las probabilidades, ¿sabes? Y se escucha desmadre en el tren. Sí, de hecho, el tren ya se fue, por lo que o vienen a salirse aquí o van a Path to Shoreline, pero... No sé. Aguas, alguien corrió por la montaña, lo acabo de ver. ¿Dónde? Estoy viendo la montaña y no veo nada. Ahí donde estás viendo, pero pues nomás pasó tantito y se fue. Pero si viene, es mío, porque recuerda mi quest. Sí, si se presenta, pues sí, tú lo tienes que matar, porque pues tú estás haciendo el Punisher. Oh, atención, pasos en la carretera, ponte chicho. Sí, lo veo. Buen trabajo, pobrecito. Pobrecito, se le bajó la presión. ¿Ves? Te lo dije. Este spot es o cachas al chonker o no cachas nada. Sí, se ve medio chonkercito el tipo que maté. Cúbreme, voy a ver qué hay en sus bolsillos. Queda un minuto, apúrate. Definitivamente, ven a ver esto. Ven a ver, ve lo que mataste.
Oh, no, ¿en serio? Oh, vamos a ver. Me voy a quedar el chaleco y el G28, ¿ok? Sí, toma lo que quieras, pero déjame algo. Sí, sí, tiene un chingo de loot. Sí, llévate el resto, ya, lo tuyo es el resto, pero vámonos porque tenemos el tiempo encima. Uy, pero ve nomás todo esto, la mochila está llena. Disfruta, loot, yo tomo el G28 porque es como trofeo de crimen de guerra contra los chats. Porque usan este rifle para flexear, ya sabes, ¿no? Se ve que no odias a los chats, ¿verdad? Chats como estos me da alegría campearlos, ve, sin lootfobia, ve todo lo que luteó. Este tipo venía a lootear, no, vengo a hacer misiones. Oh, pues déjalo hacer misiones, déjalo ser feliz. Ah, sí, cierto, que tú eres uno de ellos, ¿verdad? Pero bueno, estás aquí, ve. Sí, porque el loot es bueno y además tengo que hacer misiones. ¿Qué balas tenía el rifle que te llevaste? Sí, el rifle traía M62. Me olvidaba, ¿qué placas traía el chaleco? Ah, sí, el chaleco traía placas 4, no te preocupes, no te pierdes nada. Loot fácil, loot sencillito, ¿viste? Y una kill más para tus misiones, así que, pues... La rata no es tan mala después de todo, ¿no? Concuerdo, pero a veces un enfrentamiento uno contra uno es muy satisfactorio. Nah, es más satisfactorio que no te traen el loot. Eso sí es satisfacción absoluta. We interrupt your program to let you know now you can support the circus financially. As we know, circuses needs money and people to be successful. Remember, by helping the clown is keeping the X-Files on lockdown. And thanks to all the supporters on the channel. Really appreciate it. Let's back to the video. Bueno, ya te sabes tu spot. Yo me voy al agua y tú te vas a la montaña. Sí sabes cómo subir, ¿no? Arriba la montaña, ¿no? Como una sucia rata. Eso es lo que un chat diría. Y sí, espero a que no volteen hacia arriba. No te muevas tan rápido, acuérdate que los chats tienen visión de T-Rex, si te mueves rápido te ven, si lee movimientos lentos y calculados. Ojito, creo que veo a uno. Sí, sí escucho los pasos, sí, ya también escucho cómo te lo estás tronando. Lo perdí de vista, va a tu posición. Sí, sí, ya lo vi, pero pues ni modo, de aquí no se escapa el tipo, velo. Pobrecito, estaba viendo arriba con miedo. Como que ya es tiempo de lootear, ¿no crees? Acuérdate, hay que tener disciplina en el loot. No hay que lootear luego, sino hay que esperarnos un tantito y lootear en el último momento. Sí que eres una auténtica rata. ¡Híjole! Creo que se me fue. ¿Te mató? Oh, mira cómo aguanta esos tiros como todo un campeón. No me mató, pero como que se quedó mirando hacia arriba como, oye, espera un momento, ¿qué es eso? Ah, solamente te jodió el brazo. Bueno, pues ni modo, cósete y a esperar más gente. Sí me agarró distraído, casi me mata. Sí, por eso tienes que ver la pantalla de vez en cuando, porque si no a veces hasta se te cuelan y este tipo dices que se te quedó viendo, ¿no? Sí, se me quedó viendo como de, oye, eso no debe estar ahí. Ok, lo voy a lootear, ya te la sabes, cuídame mientras aseguro el loot. No, no me voy a extraer, sino lo voy a poner en un lugar seguro. A esto lo llamo la ardilla. Yo te aviso si viene alguien, dale. Sí está medio chonky, sí está medio chonkercito, ahí te dejo el SVD para tu misión. Sí se veía chonky, ¿eh? Traía un bastión. A ver, voy a checar al otro. El otro se veía bien timisito, pobrecito. Se veía que nada más venía a hacer misiones. El otro que mataste se veía chiquito. Ah, mira, traía un cable de esos militares. Pues sí, pobrecito, pero ni modo. Así es la vida. Así es la vida, te pasas. Ahora entiendo perfectamente por qué tienes tantos haters. ¿Vas a estar en el agua, verdad? ¿Dónde siempre has estado? Voy a regresar a mi spot aquí como si fuera una tortuguita de mar.
Y si te preguntas si el tipo traía un chaleco Tier 5, está bueno, pero ¿de qué te sirve el Tier 5 de si el Rad Attack es más poderoso? Quedan 7 minutos, ¿nos vamos o esperamos más? Sí, ya casi nos vamos, pero hay que esperar. Normalmente gente le gusta extraerse en los últimos 10 minutos porque se sienten seguros. Güey, viene uno por la playa corriendo. Sí. ¿No mames, en serio? Si se te escapa, pues no se escapa de aquí. ¿Cómo se me va a escapar? Ahorita me lo he hecho. Sí, ahí está. Creo que ya lo puedes ver. Échatelo. Pobrecito. ¿Sí lo mataste? No sé. Le disparé como 20 veces, pero deja checo el quest. Sí me lo contó. Sí se murió. Ah, pues sí te contó para tu quest. Ya te la sabes. Cúbreme, voy a ver qué trae este tipo. Me encanta cómo corres como ratita yendo por un pan con el loot. Ah, es un tipo haciendo misiones, pero pues, te puedes quedar con su sniper, se ve bonito. Órale, ya bájate, vente a lootear, no olvides tu SBD que te dejé ahí. Guardé mi mira y mi silenciador en mi secure container como me dijiste. Oh, estaba bonito ese SBD, ¿eh? Sí, looteé a este tipo y pues bueno, ya vámonos. Ya, yo creo que ya no van a venir más. Voy a lootear al otro tipo. ¿Y ya nos vamos o nos esperamos más? Yo te cubro, acaba de lootear y vámonos. Güey, escucho pasos, no mames. No mames, ¿en serio viene otro? Sí, escucho los pasos, güey. Sí, güey, viene otro. ¡Oh, no! Ese venía muy chonker. Un minuto le faltaba, pobrecito. ¿Ya ves lo que te dije? A veces se esperan porque son cooks y creen que con eso se van a salvar de la rata. Sí, viene bien cargadito, ¿eh? Bueno, con tu permiso, iré a lootearlo. ¿En serio? ¿Era un chonky man? Pues toma todo, te lo ganaste, vámonos. Hay que ayudarlo a cargar el loot, pobrecito, se ve muy cansado. Lutéalo rapidísimo porque tenemos menos de un minuto. Bueno, me voy a llevar el SR25, se ve jugoso, para que no se le quede nada. Sí, güey, llévatelo, pero ya vámonos. Acuérdate que hay que denegar tanto insurance que puedan de estos tipos. Pobrecito. ¡Púrale, cabrón! ¡Púrale, cabrón! ¡Lutea rápido y vámonos! Güey, me cuesta correr. ¡No puede ser! ¡Dos minutos! Y con ese loot, híjole, ha de estar berreando. Pobrecito, el tipo está enojado. Ese tipo está enojado. Güey, mira, me mandaron solicitud de amistad. Ve, te mandó solicitud de amistad. Sí, está enojado, pobrecito. A ver, déjame escribo, dame chance. Hello, sir, how may I help you? Usted es malvado, lo sabes, ¿verdad? You are scum, man. ¿Qué te dijo, güey? Eso significa, te dijo que eras una porquería. Die. Eso sí sabes qué significa, ¿no? Die es como algo como de morir, ¿no? ¿Ya viste? ¿Me estás convirtiendo en lo que alguna vez yo juré destruir? Ah, le estoy escribiendo cosas bonitas. No te vas a ver, ve cómo se va a emocionar. That wasn't any good shit. Dice que no, que lo que traía no era bueno. Es típico chat, dice. No traía nada bueno, nada más es como premio de consolación, ¿no? Después de que lo perdió todo. Bueno, así siempre dicen los que terminan muertos y terminan extra campeados. It's about the message, you know. Sí, es como lo que dice el guasón. Es solo por el mensaje, dice, no es por el loot. Te voy a decir que se trata de las lágrimas, a ver qué dice.
¿Le dijiste que vas a vender sus cosas al Fen? ¡Qué ojete! ¡Eres un culero! ¿Ya te respondió? Y nunca respondió de vuelta, pobrecito. Se ve que no está feliz. Pues sí, yo tampoco estaría feliz si me matan 2 minutos antes, pero así es este juego. Uno tiene que acostumbrarse. Well, that was all, folks, teaching my brother on how to be an annoyance on this game. And if you like this new format of me speaking my mother language, be sure to comment, like, and of course support this humble circus, you know? And also thanks to every one of you to you help me and supporting this. I will keep working hard on this project and of course start streaming ASAP. So for now, I'll go, but I'll be back with more content. Thank you so much.